Me dejaron un montón de retos en los comentarios de YouTube. Algunos muy turbios. Por eso el día de hoy junto a Cherry, Liam y OneFlow estaremos cumpliendo retos épicos en Brookhaven. Amigos, para el primer reto, Alex Medrano nos está retando a actuar como interesados y ver cómo reaccionan las personas. ¿Cómo que interesados, güey? Así bien excéntricos. Vamos a ponernos bien divas, amigas. No creo que podamos, la verdad. ¡Ah, no crees! ¡Ay, nos vemos guapetones, Liam! ¡Hey, amigos! ¡Ya estoy listo! OneFlow, ¿qué sexy, amiga. ¿Qué pedo, güey? Pues ¿no dijeron que nos retaron de vestirnos de interesadas? ¡De interesados, güey! ¡De interesados, no de interesadas! ¿Y ahora qué hago con esto? Pues ya sí, güey. Vamos a actuar como interesados. No, oye, OneFlow, ¿cuánto cuesta tu vestido? Se ve como que muy barato. ¿Para qué te digo si no te alcanza, güey? Bueno. Ay, güey. Pues vámonos, ¿no? Pues vamos, vamos, sí. Vamos. Y miren este güey, está todo feo, ni cosas premium tiene. No, hombre, güey, esos tenis son fake, güey, esos tenis son fake. Guácala. Hola, amigos. Amigo, ni quien quisiera ser tu amigo, gato. No, hombre, güey, a doler a Axe de chocolate, güey, qué asco. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Lo que pasa es que no nos juntamos con pobres sin premium, mírate. Qué malos son, tu amiga ni zapatos tiene. Pero sí, así tiene zapatos y de diseñador, ¿eh? Tu otra amiga. Creo que se refiere a OneFlow. ¿Eh? Ahora, güey, respeta que yo no tenga zapatos. No quiere decir que no sea rico, güey. Si yo uso puro talco del bueno, güey. No es cierto, te apestan las patas, güey. ¿Por qué nadie me dijo, güey? Ay, ya me crearon inseguridad, güey, ya me voy. Ya nos vamos, pobre, vámonos de aquí, Liam y Cherry. Ay, qué oso, güey. Bueno, güey, naco, corriente. Ay, güey. Ay, no, es que aquí, güey, en este servidor puro pobre hay, güey. Ay, sí, güey, yo, güey, comiéndome mis doritos acá de oro, güey, qué pedo. Si nos vamos a otro servidor, güey, así sí. Para ya no tener que encontrarnos a esta gente, güey. Sí, yo creo. Ay, miren, ahí llegó un pobre. Y pelotocino, guácala, ni siquiera tiene estilo. Hola, ¿ustedes son youtubers? Así es, güey, por favor vete para allá. Tú no puedes hablar con gente como nosotros. ¿Alguien como tú, pelotocino? ¿Hablando con youtubers? Por favor. ¿Que no estás viendo que estamos en una junta importante de youtubers, tiktokers, güey? No, güey, hazte para allá. Pero ustedes en los videos son buena onda. Ay, güey, yo no voy a perder mi tiempo hablando con este gato. Vámonos, amigos, ¿no? Sí, vámonos. Además huele feo. No manches, Liam, para ti todos huelen feo. Espera, a ver. No manches, ¿eres tú, Brian? No creo, güey, a ver. ¡Hala! No manches, es cierto, güey. No, pídate un baño, güey, al chile. No importa que huelas feo, yo puedo ser tu amigo. Oh, gracias, pelotocino. Vamos. A ver, vamos. Qué bonito carro tiene el pelotocino, ¿eh? Bájate. ¿Qué? ¿Por qué? Lo siento, no subo interesados. ¿Qué? Pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Cricon. Ok, para el siguiente reto nos dicen: los reto a que vayan a casas y digan que son los de Coppel y que tienen que pagar su deuda. Madre mía, ¿eh? Oye, pero hay que vestirnos para la ocasión. Y hay que conseguir un camión. Sí, para dar una buena impresión. Ayer me besé con un jamón. ¿Qué? ¿No estaban rimando? No. No. Ah, qué loco. A ver, amigos, síganme. Vamos a la primera casa a cobrarles. Esto es por acá. ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Ey! ¡Cálmate, OneFlow! ¡Cálmate! Tranquilo. Venimos a cobrar, güey. Venimos a cobrar, no a matar. Pues casi lo mismo, ¿no? A ver, voy a tocar. ¡Buenas! ¡Páganos la feria! ¡Ábrelos! ¡A la vez! ¡Cálmate, OneFlow! ¡Que venimos a cobrar, no a matar! Pero si no fui yo, güey. Fue Liam. Fue Cherry. ¡Cherry! ¡Fue Brian! ¡Braya! ¡No, yo no fui, güey! ¿Qué les pasa? ¡Venimos a que nos pague el iPhone 4 que sacó hace 13 años! ¡Aquí OneFlow trae la factura! ¡Mire! ¡Órale! ¡A pagar! ¡Saca plata! Voy por el dinero.
¡Ay, lo logramos, amigos! ¡Nos van a pagar, güey! ¡Qué facilísimo, güey! ¡Qué raro! Normalmente no es así. ¡Ay, pues bueno! ¡Esperemos a que... ¡Ey, ey, ey! ¡Se está yendo con el dinero, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Atrápela, ratera, ratera! ¡Cálmate, Waplo! ¡Pero no le dispares, güey! ¡Fue más rápido, Liam! ¡Atropellala! ¡No, no! ¡Liam! ¡No, no! ¡No manches! ¡La atropellaste, Liam, güey! Ay, ¿qué? ¡Qué bus! A ver, ¿qué? ¡Güey! ¡También atropellaste a Waplo! ¡Ya tengo el dinero! ¡Vámonos! ¡Ah, pues vámonos! ¡Pues vámonos! ¡Dejen a Waplo ahí, güey! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Adiós, Brian! ¡Ya! ¡Nos alcanzó ya! ¡Espérenme! ¡Se me atoró algo en la llanta! Ya. ¡Este tope hace mucho ruido! ¡No es un tope, güey! ¡En mi cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos trabajadores están muy tontos! Bueno, chicos, esta es la segunda casa que tenemos que venir a cobrar. Ay, pinche gente mala paga, güey. Creo que no es esta casa, amigos. Sí, no, sí, aquí sí, dice. Sí, es este, güey. No, no, creo que. Voy a tocar. No, está abierto, güey, está abierto. Está abierto, a ver. Dice, güey, que tenemos que venir a cobrar lo de una tele. Pues embargamos todos, ¿no? Pues yo digo que sí, güey, a ver. Sí, amigos, creo que no hay que ser tan extremistas. Creo que podemos hablar con la persona. A ver, ¿la desarmamos? Mira, me llevo la computadora. ¿Cómo que tu tele, güey? ¿Cómo que tu tele? Ayúdame a cargarla. A ver, voy. Pero dice, no, dice Waplo que es tu tele, güey. Es mi casa, güey. ¿Cómo que tu casa? No la maleta con dinero, me la voy a llevar también, ¿ok? ¡No! Amigos, espérense. Ok, sí, saqué una tele, no la pagué. Pero es que me corrieron de mi trabajo y ya no pude pagarla, pero hágame paro, güey, por favor. También hay una guitarra, me la voy a llevar. ¡No! Amigos, te los juro que yo le iba a pagar, o sea, ya está, te lo juro, mañana. Encontré un bebé, también me lo voy a llevar. ¡No, un bebé, güey! ¡Sacaste un bebé a meses! Es que estaba en oferta, güey. Cherry, somos amigos, güey. No, no me hagas esto. No, güey, mis amigos no deben dinero, güey. Pero yo lo voy a pagar, güey. Te lo juro que lo iba a pagar. De hecho, mira, mañana lo iba a ir a pagar, güey. Te lo juro. Ah, está bien, Waplo. Te la vamos a perdonar, pero te tendrás que disfrazar de algo. ¿Cómo que disfrazar? No, no, por favor, no, no, no. Pues hay que cobrarle a este güey, ¿no? ¿Rar? Vamos, güey. Te ves muy bien con ese traje, ¿eh? Ya me estoy acostumbrando, güey. Vamos. Vamos. Toca la puerta, Juan Fluffy. ¿Qué madres quieren? No se ponga agresivo, que traigo rabia, ¿eh? Sí, cálmese, no manches. Pues ese perro sarnoso, ¿qué quieren? No, pues ahora sí que venimos a cobrarle, mijo. Páganos. No les voy a dar ni madres. Váyanse, perros. ¿Cómo la ven este, güey? Yo no le tengo miedo, ¿eh? ¡Hala, madre! ¡Corre, corre! ¡No manches, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, 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 no! ¡Ya agarraron a Waplo! ¡No, güey! ¡Agarro, llévatelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, Cherry! Waplo, ¿cómo te sientes? Así, güey. Güey, eres bien menso. Mejor vamos a hacer otro reto. Ok, yo tengo otro reto. ¿Cuál es? Araceli García dice que bese a Cherry Arizona. ¡Ey! ¡Yo soy Cherry Arizona! Entonces, ven. Ok. Pero... Oye, Liam, aquí no hay ningún reto que dice que beses a Cherry. No mames, qué asco. ¿Qué? ¿No era un reto? ¡Vidal, ven para acá! Oye, Cherry, ¿te gustó el reto? Por menso. Ok, ahora sí tengo un buen reto. Y es que... ¿Qué beses a Brian? No, Don Dino reta a Waplo a tener novia y luego que Brian se disfrace de él y trolearla. Oye, pero yo no creo conseguir novia tan fácil. ¿No ves cómo estoy, güey? Tranquilo, Waplo, yo te ayudo. No, pues peor, güey. Ok, Waplo, te tenemos que buscar una chica para ti. Gracias, Waplo. Mira, Waplo, ahí hay una chica, vamos a tratar de convencerla. Acércate y tienes que hacerte tus dotes de sensualidad, ¿eh? Ok, Waplo. Hola, buena nena, ¿te invito una mandarina? No me gustan las mandarinas. Pero sé que te gustaré yo, nena. Vente, vamos a cenar. Me ganaste. Venga, che, pa' acá, venga, che, vámonos, vente. Contigo estaría toda la vida. ¡Ey! ¿Por qué me engañas con este? ¿Qué?
Pensé que lo nuestro era especial, güey. ¿De qué hablas? Eres mi primo, el Tuflow. Hola. No me dejes. Ven, te voy a llevar a un lado. Mira, 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 te voy a llevar a un lugar muy especial. ¡No manches, güey! ¡La troleamos! En el próximo reto, Valeria Gutiérrez nos reta a vestirnos de bebés y decir que nos adopten y hacer un cochinero en la casa. ¡Uy, uy, uy! ¡La que le espera a nuestros papás! Liam, ¿qué haces? Comiendo para recargar municiones, para rellenar los pañales. ¡Este güey quiere hacer una bomba atómica de caca! ¿Nos adopta? ¡Qué niños más bonitos! ¡Claro que los adopto! ¡Hágalo! Digo, hágalo, por favor, no se va a arrepentir. Vengan, mis niños, vamos a casa. Ok. ¡Gol, gol! ¡Gol, bicho! ¡Cara Messi! ¡Cara Messi! ¡Cara Messi! ¡Cara Messi! ¡Cara Messi! ¡Ankara Messi, Ankara Messi! ¡Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi! Mendigos chamacos, ya me tienen harta. Si no se calman, los echaré a la calle y los tiraré a la basura. ¡Ay, me duele mucho el estómago! ¡No debí comerme ese hot dog! ¡No manches, Liam! ¡Te apesta la cola! Ok, tengo un reto que puede estar muy divertido, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué se trata? Lucky al Cracks nos reta a ignorar a Cherry por 24 horas. ¡No manches! ¡Esto va a estar muy épico! A mí nadie me va a andar ignorando, ¿eh, güeyes? Yo no dije que sí. Nada, yo te vi con ellos. Confío en ti, Liam Vidal, y mira cómo me pagas. Pero no se va a quedar así. ¡Ignoren a su abuela! ¡Veo! ¡No, Cherry, por favor, no me tires, güey! ¡Somos amigos! ¡No, me Flow! ¡No! ¡Cherry, por favor! Papá. ¡No! ¡Por favor, Cherry, a mí no! ¡Ahora vas tú, cara de nalga! ¡No, Cherry, yo te juro que no fue mi idea! ¡Por favor, no me tires del precipicio! ¡No me quiero morir! ¡Achis! ¿Quién dijo que te iba a tirar? ¡Para ti tengo algo mucho mejor! ¿Qué? Emilio Juárez reta a Brian a bailar cumbia con una persona. Así que Brian, baila con nosotros, papu. Te odio, Cherry. El gusano se mata. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar notificaciones para no perderse nada de este canal. Vayan a ver los videitos que les está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Y véanlos también los canales de aquí de mis amiguitos. Suscríbanse, denle like. Dejen su like. Adiós, nos vemos. Adiós. Ay, Cherry, de verdad, ya me quiero cambiar. Si quieres jugar conmigo, busca en el buscador de Roblox mi perfil. I am Brian McQueen. Dale click en personas y allí estará mi usuario. Cuando estés en mi perfil, dale click a los tres puntitos y a la opción de seguir. Así, cuando esté jugando un juego, te aparecerá la opción de unirse y podremos jugar juntos. Lamentablemente no puedo aceptar solicitudes de amistad, porque Roblox solo te deja tener 200 amigos. Pero hey, puedes seguirme y jugaremos sin ningún problema. Y no te olvides de usar el código McQueen en la tienda de Roblox para comprar tus Robux y apoyarme.